¿Puede salvarse un pagano? Con esta pregunta avanzamos en este recorrido del Gabar, la palabra más cerca de ti, para hablar del evangelista Marcos. Un evangelio que fue dirigido a los paganos y gentiles de aquella época. Y muchos judíos se hacían esa pregunta: ¿y puede un pagano salvarse? Porque los judíos estaban convencidos que ellos, por ser el pueblo elegido, eran los únicos destinatarios de la salvación y de las bendiciones divinas. Que un pagano de por sí ya estaba perdido. Y Marcos va a dedicar su obra para llegar a los paganos y atraerlos hasta la fe, sin pasar por el judaísmo, sino que una vez dieran el brinco a acoger la fe en Cristo y se hicieran cristianos. El Evangelio según San Marcos, algunos lo denominan como el Evangelio de Jesús en acción. Jesús siempre dinámico en la obra y es presentado como el Hijo del Hombre, hablando de su humanidad, pero también del cumplimiento de las Escrituras, sobre todo en Daniel, aquel Hijo de Hombre que se acerca al anciano venerable. Como está dirigido a los paganos, pues tendrá que usar un lenguaje más sencillo, más simple, y explicar algunas realidades judías para que el pagano entendiera. El autor es un hombre llamado Juan Marcos, que los Hechos de los Apóstoles dan algunos datos sobre él. Fue discípulo del apóstol Pedro, más adelante fue discípulo de Pablo, compañero de viaje de Pablo, o sea que bebió de dos fuentes muy autorizadas sobre lo que fue Jesús de Nazaret. Se compuso, según las historias de la exégesis, más o menos entre el año 65 y 66. Es como el lapso más largo que tenemos sobre la composición. Narra, a diferencia del Evangelio según San Mateo, no desde la infancia de Jesús. Marcos omite todo lo de la infancia de Jesús y comienza el Evangelio de él con la vida pública, porque el centro era la predicación de Jesús en invitación. Esas cosas de infancia las dejó a un lado y narra obviamente hasta el evento de la crucifixión y la resurrección. Como los destinatarios, decíamos, son los paganos o los gentiles, entonces usa palabras muy latinizadas, porque el pagano estaba más familiarizado con el latín que con el hebreo, que era la lengua de los judíos. Entonces usa algunos textos y términos propios de ellos para irlos ganando, que fueron una especie de gancho para que entendieran que estaban hablando su mismo lenguaje. Cuando llega a ciertos términos que son propios de los judíos pero incomprensibles para los paganos, entonces los explica. Por ejemplo, habla en ciertos momentos del atrio del templo. Entonces, para no hablar de atrio, porque era propio de los judíos, entonces habla del pretorio, que era como una base alta donde el emperador hacía sus discursos. ¿Qué propósito se forjó y se trazó el apóstol Marcos para su evangelio? El objetivo era evangelizar a un laico, no una persona muy religiosa. El laico era el que estaba metido en el mundo, es decir, el pagano. Evangelizarlo con una mentalidad práctica, que aunque estuviera metido como ciudadano en el mundo, pudiera acoger el mensaje de la salvación con toda su profundidad y toda su doctrina. Si quisiéramos darle algunos apelativos al Evangelio según San Marcos, podríamos con toda certeza decir esto: Marcos es el Evangelio misionero. El objetivo era ir a ganar otros para Cristo. Por eso, cuando uno hace misión, debería encomendarse a Marcos. Debería darle una leyita al Evangelio según San Marcos para que nos dé la fuerza y ser intrépidos, ir más allá de nuestras fronteras, ganar otros para el Señor. Es el Evangelio de los gentiles, para no dar a nadie por perdido. Por mala y turbia que haya sido nuestra vida pasada, mientras haya habido ocasión de conversión y de salvación, y Marcos nos demuestra eso. Por eso es un evangelista que nos lleva a aprovechar las palabras del Señor para ir ablandando aquellos corazones endurecidos, aquellos corazones tibios, aquellos corazones que se han alejado consciente o inconscientemente, y volverlos a traer hasta el Señor. Marcos es el evangelio del siervo de Dios en acción, y lo manifiesta cuando le importa mucho la sociedad para cristianizarla.
es tal vez una tarea que la iglesia ha venido haciendo, de culturar la fe o de evangelizar la cultura, que son realidades que estamos llamados a reproducir constantemente, y Marcos nos sirve para eso. Marcos es el evangelio también de las emociones del siervo de Dios, esa parte tan humana y tan carnal de Jesús en el buen sentido de la palabra. Nos muestra al Señor siempre compasivo, conmovido. Nos muestra al Señor indignado por algunas realidades que ocurren. Manifiesta la imagen de Jesús con angustia y dolor, esa parte tan humana que a veces se nos esfuma del Señor como si fuera Superman, que no le duele nada. Dos veces dentro del relato habla de Jesús que gime, como un suspiro doloroso, como una realidad que angustia. Marcos como tal en su texto trae unos pasajes que son muy propios de él, y comienza el evangelista con esta afirmación que es para algunos un versículo programático. Dice Marcos 1:1, comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Jesús el Cristo, Jesús el Hijo de Dios. Y a lo largo de la obra esos dos temas son profesados: Jesús como el Cristo o el Mesías. Cuando le preguntan a los discípulos, ¿ustedes qué dicen que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Mesías. Y se cumple la primera parte del objetivo de San Marcos. Hijo de Dios va a ser la profesión de fe que hace aquel centurión cuando atraviesa en el costado de Jesús después de morir, que sale sangre y agua. Dice ese pagano, un centurión romano, en verdad este hombre era hijo de Dios. Se cumple la otra parte de ese versículo inicial. Por eso, Marcos tiene como objetivo que además de reconocer a Jesús como Mesías, sea el Hijo de Dios para los paganos que lo acojan en su vida. El evangelista también hace aquella alusión tan particular de Jesús que cambia la función de los que ha llamado, de aquellos discípulos, que muchos de ellos venían del arte de la pesca, para ser de ellos pescadores de hombres. Seguirán pescando, ya no peces, sino almas y hombres para Dios. Y por eso, en el arte de la pesca, hay que ingeniarse la forma, la hora, las redes, para que el trabajo no se pierda. Igual sucede en la tarea evangelizadora, hay que ingeniarse el tiempo, los medios, la pedagogía, para que el trabajo no se pierda y sea eficaz. Por eso era tan grave la actitud del apóstol Pedro después de la resurrección de Jesús, que narran algunos evangelistas que Pedro volvió a pescar y aquel día no cogió nada y arrastró a algunos de los apóstoles. Es decir, volvió a la vida del pasado. Y cuando uno vuelve al pasado y vuelve atrás, toda la labor se hace ineficaz. Se aparece el Señor y le dice, tiren la rueda a la derecha y cogen tanta cantidad que no son capaces de cargar. Porque solo la unión al Señor, la fe en su palabra, la que hace fecunda nuestra tarea y nuestra labor. Es una gran enseñanza del evangelista Marcos. Sintetizando un poco la figura de este evangelista y su obra, pues entonces hablamos de la imagen que trae de Jesús, Jesús como siervo. Es el evangelio de los paganos con énfasis en los romanos, por eso tantos términos en latín. Su propósito es predicar el evangelio de Jesús a aquellos gentiles más perdidos, porque en la tarea evangelizadora no podemos dar a nadie por perdido, el anuncio siempre es eficaz. Y destaca esta acción de Jesús como siervo, narrando muchos de sus milagros y muchas de sus actividades. Es un evangelio muy corto, el más corto de los cuatro, que nos sirve a todos también como para dar inicio a aquello que estamos llamados a creer y comenzar a proyectarnos en la obra evangelizadora.